Conocimos ayer una nueva noticia muy triste y muy preocupante para la economía española, y es la posibilidad de que Alcoa cierre su planta de Lugo en San Ciprián. Significaría que más de 1.000 personas dejarían de trabajar, empleo industrial de calidad, mejores salarios y una empresa que trabaja e investiga mucho y mejora la calidad de investigación y desarrollo en nuestro país. Esto no es una casualidad, no es la primera empresa que anuncia su cierre. Tenemos ya una serie de compañías que han ido poco a poco anunciando desde que el Partido Socialista gobierna España que se van de nuestro país. Y esto debido a varias cosas. En primer lugar, a la incertidumbre que este gobierno genera. Su falta de influencia en la Unión Europea trae consigo que no haya garantías de que las ayudas comprometidas con este sector industrial puedan acometerse. En segundo lugar, en un incremento grave de la factura eléctrica, en más de un 5% desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Y en tercer lugar, que la propuesta de ayuda a las empresas que consumen mucha energía eléctrica, que se conocen como electrointensivas, se reduce única y exclusivamente a lo ya acordado con el Partido Popular. Por tanto, no hay imaginación y no hay propuestas ambiciosas para garantizar que España llegue a ese 20% del peso de la industria en nuestra economía. Si eso sucediese, nuestra capacidad de afrontar la crisis económica, nuestra capacidad de crecer y de generar riqueza sería mucho mayor de lo que es hoy. Una vez más, el gobierno socialista, una vez más Pedro Sánchez, vuelve a decirnos que no cree en la industria española. Vuelve a decirnos que no es importante que el peso de la industria sea relevante en la economía española. Y eso es desconocer que los países sin industria son países que difícilmente pueden acometer la salida a las crisis económicas y difícilmente pueden dar salida laboral a los jóvenes que están preparando tanto en la formación profesional como en las universidades tecnológicas en nuestro país, ¿no? Por tanto, una apuesta decidida por la industria siempre trae consigo internacionalización de la economía, siempre trae consigo mayores inversiones en I+D+I y fundamentalmente un empleo de mayor calidad que el que ofrecen otros sectores.